¿Y qué onda, banda? Estamos aquí en un nuevo video de Terraria y he creado un mundo nuevo, pero en corrupción. Así es. ¿Para qué? Pues ya el título del mundo dice para qué. Así que vamos a entrar, no voy a enrollarme mucho. Vamos de una vez a la diversión. Let's go. Bueno, mientras estamos aquí, podemos ver... ¡Hola! ¡Hola, Logan! ¿Qué onda? ¿Tren? ¿Cómo que tren? No, eres falso. ¡Eres falso! ¡Tú no eres Logan! ¡No me hables! Azulito, sal. Se libre. Lo tengo ahí guardado porque, o sea, solo lo invoco y él se queda. En plan, no tengo que andarlo, el dar el báculo, por si acaso... ¡Por si acaso vuelvo a morir! No sé, por casualidad vuelvo a morir. Pero vamos a ver... Aquí está el mar, este es el mar, no sigo para allá, que este es el mar. Ah, mira, sí, hablando de mar, aquí está el pendejito este. Bueno, no me importa, vamos para el otro lado. Bueno, aquí está el pendejito, pero no vine a hablar con ese pendejito, vamos para el otro lado del mar. Ay, por aquí tiene que estar la corrupción. Aquí es, llegué a la corrupción por fin. Muy bien, aquí vamos. No mueras. Es lo que hagas, no mueras. Uy, no, yo voy a bajar como Spider-Man aquí. Yo no pienso arriesgarme, Nah, increíble. Para caer sobre agua. Amigo, aquí no hay nada. Qué estafa. Ah, no, ahí está el altar, mira, ahí está. Ey, allá veo. Yo creo que sí es un templo eso, Sí, sí. ¿Qué es esto? No me puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, soy imbécil. Claro, es que le... Ay, man... No. Y ahora estoy sin nada. Ahora estoy sin nada. Soy tremendo imbécil. No, amigo, mi cañón de estrellas, mi todo. Amigo, es que no pensé. Ahí viene esa cosa. Es que no pensé, exacto, no pensé. ¡La concha! ¡Andate, la concha! Muy bien. Sí, era la fortaleza. Increíble. Vamos, regenérate. ¡Regenérate! Amigo, esto es una especie de broma, ¿verdad? Esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo que Rey Slime? ¡Ay! ¿Pero por qué se invocó? ¿Me lo pueden explicar por qué se invocó? Que se queda atorado ahí. Yo me voy. ¡Quítate, Slime, mierda! ¿Por qué se invocó? No entiendo. No hay lluvia de Slime, no hay nada. Amigo. Este juego me quiere ver sufrir. Ok. Vista de halcón, no me decepciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no ha venido. No viene el bicho ese. ¡Ay, men! ¡Es que nunca encontré la pinche poción! Yo lo voy a seguir intentando hasta que me salga. Amigo, pero no sé dónde estaba la poción, men. No la encontré por ninguna parte. ¿Será que por lo menos la agarré? Ok, vamos. ¿No? Ay, men, es que es imposible, men. Ya tuve oportunidad y le eché a perder todo estúpido, men. Vamos. No, men, es que ni siquiera me deja acercarme, men. Aquí vamos. Man. A pescar, men, chao. Sí, ya es todo, chao. Lo único que no recuperé fue el cerdito este que... Bueno, no tenía otro cerdito volador, así que voy a tener que usar la hucha que se pone en el suelo, pero llevo una mesa. Y pues, ya. Estamos listos para ir contra el Devoramundos. Encontré uno.
Ahí hay otro. Y ahí hay otro. Perfecto. Ah, lo puedo romper. ¡Ah, lo puedo romper con esto! Ah, bueno, me sirve. Muy bien. Lo activamos. Orbes, el eco de los alaridos suena por todas partes. Hamburger. Iniciamos, ¿eh? La concha, se viene, se viene, se viene. Ok, no tengas miedo, no tengas miedo. No paniques. Has matado a los bichos fácilmente últimamente. Ay, mire, 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 mire. Solo es grande, solo es grande. Solo es grande, imagina que es uno chiquito, nada más. Amigo, ¿por qué tiene tantas barras de vida? Ok, me está rodeando, me está rodeando. Esto no es Citerio, ¿verdad? Dime que esto no es Citerio y que no me va. Sí, es Citerio, sí. Ok. Me están dando miedo. Amigo, esto no es Slitherio. ¿Por qué me está rodeando así? Mira, mira, tiene el culo fuera. Eso. Amigo, lo partí. Lo partí. Lo partí. Le gané. Le gané. Amigo, se convirtió en varios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chinga, chinga! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! Yo soy tu padre, yo soy tu padre. ¡A la cama! ¡A la cama, nene! Solo queda aquel, solo queda aquel. Ahí está. ¡Este! ¡Ahí está! Comida para gusanos. Qué fácil, me gustó. Bueno, me gustó la batalla, ¿eh? Que se divide en varios. Me ha gustado bastante, ¿eh? No, 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 no lo digo en broma. Señor, deje de jalársela y venga a abrir. Hola. Vengo a pelear contra Skeletron. No puedo dejarte entrar hasta que me liberes de la maldición. Bueno, te vengo a liberar. Ah, cierto, que es de día. Qué pelotudo soy. Voy a mostrar lo que encontré. Estaba jugando con la poción de gravedad. Y descubrí algo. Bueno, ya todo el mundo debe saberlo, pero yo lo acabo de descubrir. ¡Nubes! ¡Voladoras! ¡La concha! Nadie me dijo que había nubes voladoras. Vámonos. Es complicado, sí, manejar esto. Pero puedo llegar, ¿eh? Ahí está. Ahí está, llegamos. De hecho, yo vi esto y no quise buscar nada, pero ahora sí voy a entrar a ver qué pedo. Bueno. ¡Una arpía! ¡No! ¡Ay, pelotudo! Bueno, no quería hacer eso exactamente, de salir volando, pero. Ok, estamos en la siguiente casa que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Herradura de la suerte. ¿Anula el daño al caer? No me jodas. No me jodas. Dice que anula el daño al caer. Y si lo hace siempre, la va a andar siempre, obviamente. Yo daños por caída, ¿cuántas veces no he muerto? A ver. Si muero, muero aquí a la par de la casa, no hay problema. A ver, ¿qué? Hola. Supongo que debo de tenerla equipada. ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? La mataba. ¿La podía atrapar? No sé. Amigo, había hadas ahí, ¿no? Amigo, ¿será que podía atrapar un hada? Yo más bien la maté en vez de tratar de atrapar una. Amigo, hubiera sido épico. Es que no. ¿Quién es creando la red? No sé ni qué digo. Ok, aquí vamos. Skeletron. Vas a pagar por mi traje. Por si acaso. Solo por si acaso tendré el cañón de estrellas a la mano. Señor. Llame a ese tal Skeletron del que ocupa liberarse. Por favor, quiero acabar con él. Forastero, ¿te crees con fuerzas para derrotar al maestro? Sí. ¡Ay, la concha! ¡Para! Cierra el inventario. Ok. Toma. Toma. ¿Por qué atacar con estrellas teniendo un chingo de armas mejores? A ver, ¿dónde está la minigun?
Para. ¿Cuánta vida tiene? ¿Por qué me salen 3 barras de vida? ¿Hola? ¡Cabrón! Quédate quieto. ¡Ah! Las manos tienen vida. Pero déjame subirme. Vale. Le destruye una mano. Mano fuera. ¿Por qué hizo un sonido de un zombie? Ok, te engañé, no iba a subir. ¡Ey, esa mano! Mío, no creo que voy a ocupar el cañón de estrellas, no creo. ¿Otra mano fuera? Ahora solo queda la cabeza. Vamos, azulito, vamos. Se puede. Nah, amigo, fácil, facilito. Va bien. ¿Sabes qué? ¡Chao! ¡Esqueletron fuera! ¡Huesazo! ¿Y qué me ha dropeado? Pues nada. No me ha dropeado absolutamente nada. Bueno, supongo que ahora podré entrar, porque antes entraba y bueno, pues, ya saben lo que pasó cuando entré. Ahora supongo que podré entrar y ya no haber nada aquí adentro, ¿verdad? Creo que es seguro ahora. Creo y espero. ¡Cofre! Evítate. No puedo abrirlo. Ocupo una llave. Y aquí está la llave. Un ejército de duendes. Dale, no es momento para. Ay, pinches duendes, me tienen harto, en serio. Ok, ya tengo la llave. Abre. ¿No puedo abrirla? Ah, no, esta es dorada, man. Esta es dorada. No me sirve. Ah, aquí no hay nada. Sí, no hay nada, casi me voy. Con cuidado. Amigo, buena trampa, ¿eh? Casi me voy. Ok. Suave. No, la concha. Mejor exploro eso en otro momento, vamos a dejarlo así. ¡Ey! ¡Ay, los duendes! ¡Ay, sí! No, ¿sabes qué? Suscríbete por hoy, dale me gusta. Nos vemos aquí lo dejamos. ¡Chao! Yo me voy de aquí. Aldeanos, encárguese a los duendes. Yo me voy. ¡Chao!